Para aquel entonces hacía más de un mes que Ernesto no me hacía el amor. O 2 meses, no sé. Y una sabe que si el marido no la busca en tanto tiempo es por algo. Al principio pensé, lo tendría que hablar con Ernesto, preguntarle si le pasa algo. Pero después me dije, si me pasa como a mi mamá, que por preguntarle le sale el tiro por la culata. ¿Qué le iba a preguntar? ¡Pedazo de hijo de puta! ¿Qué es esto? Si yo ya sabía que lo importante no era esa carta, ese monumento a la grasada. Lo importante era saber si esa mujer significaba algo para Ernesto y asegurarme de que la relación no creciera. Gracias, Alicia. ¿Le digo qué pasó? Yo ahora lo llamo. ¿Puedes dejar ese teléfono? No comas tanto pan, que te infla toda. Engorda. Ah, tenía que ducharme. Bueno, ¿y qué decidieron? ¿Lo puedes dejar, por favor? Ahora están esos padres con la paranoia, ¿no? De los micros de 2 pisos. Y no hay ningún estudio que diga que los micros de 2 pisos son más. No me siento bien. Inés, ¿me compraste la pomada de los zapatos?
Por más que nos pese, a todas las mujeres en algún momento nos meten los cuernos. Es como la menopausia. Puede tardar más o menos. Pero no nos salvamos. Las que nunca se enteran la pasan mejor porque para ellas la vida sigue igual. Las que nos enteramos la pasamos mal. Empezamos a preguntarnos quién será la otra. ¿Dónde fallamos? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Si tenemos que perdonar o no? ¿Cómo vengarnos de lo que nos hicieron? Pero cuando la cosa hubiera terminado, porque siempre termina, el enredo mental que nos armamos es tan grande que ya no podemos volver atrás. La verdad que lo que teníamos que votar no era tan complicado, ¿no? O yo me equivoco, Lali, no sé. Una empresa seria que pone gente adulta para cuidar a los chicos, punto. Ah, no, pero nuestros nenes son bastante grandecitos como para andar cuidándolos tanto. ¡Qué boluda! Mirá de lo que viene a hablar. Se quiere hacer la progre. Vos me podrías haber apoyado a mí, ¿no? ¿Cuántos años le llevaba el tipo ese a la mujer? ¿Qué sé yo? Tenía las tetas reoperadas. ¿No te fijas en eso, Inés? Dura, rígida, saca arriba, sin moverse. ¿No vas a cenar? Atiendo yo arriba, debe ser de la oficina. Problema en la oficina, se cayó el sistema. Anda, Ernie, a levantar el sistema.
estuve tentada de volver y decirle: somos un matrimonio, Ernesto. Resolvamos esto juntos. Pero me contuve. Me preocupaba la gran cantidad de burradas que podía cometer mi pobre marido en las próximas horas. Hola. ¿Quién habla? Oh, boludo. Perdón, no te reconocí la voz. ¿Estás llorando? No, ahora no. ¿Hablaste con tu viejo? No, no voy a hablar. ¿Con tu vieja? Mi vieja no existe. Bueno, la, pero con alguien tenés que hablar. No sé, pensé llamarlo Matías. No, Lali, cortala. Por ese lado ya fuiste, te fue como el culo. Ay, no llores. Bueno, escúchame. No hables con nadie. Lo hablas con tu viejo después del viaje, ¿ok? No, no se lo digo ahora ni después, mi viejo se muere. Bueno, por eso, boluda, por lo menos que se muera después del viaje y no antes. Al final me vas a terminar haciendo reír. A Matías no lo llames. Bueno, no lo llamo. Dalela, prométeme que no lo vas a llamar. Voy, pesada. Prometo no llamar a Matías, ¿ok? Chao. Nadie tiene la culpa de esto, Ernesto. Nadie. Vamos a salir adelante. No vamos a arruinar nuestra familia por una calentura. Ni se te ocurra ir a la comisaría, Ernesto. No vayas a la policía, Ernesto, por favor. A la policía no, Ernesto. Que soy, tengo muy claro cómo fueron las cosas y quiero que a mi hijo lo dejes tranquilo. ¿Entendés? Y si tus padres tienen algo que decirme, que me llamen. Que me llamen directamente a mí o a mi marido. ¿Entendiste? Nena, ¿estás ahí? Perdón, me tengo que cortar. Bueno, está bien. Cuídate. Pero no llames más a esta casa. Esa mujer, Ernesto. Si las cosas son como son y por algo, son simples herramientas del destino.
Lo único que falta es que haya llenado toda la casa de pruebas. No se te cumplió, mosquita muerta. ¿Alguna novedad? No. Si hubo un problema, espero que lo hayas resuelto como corresponde. Sin dejar rastros.
¿Gaseosa vas a desayunar? Qué bien dormimos todos anoche, ¿no es cierto, Ernesto? Eran las 11 y estábamos ya todos durmiendo como angelitos. ¿No, mi amor? Hasta luego. Se cree muy inteligente porque saca 10 en matemática. Hay que ver cómo le va con la otra inteligencia, la práctica, la que sirve para la vida. ¿Te pasa algo? ¿Tenés algún problema? ¿Me querés contar? Sí, pero a la noche, tranquilo. Tengo algo para contarte. No enciendo el celular. Si me llaman de la oficina, decirle que voy a llegar recién al mediodía. Disculpe, señora Inés, su marido todavía no llegó. Ya sé, gracias. Tengo que decirle algo a su secretaria. Alicia tampoco llegó. ¿Ah, no? Bueno, la espero arriba. Tengo que darle un mensaje. Señor Ernesto, conchuda. Sí, buenos días. Soy la mujer del doctor Pereira. ¿Me podría pasar la dirección de la señorita Alicia Soria? Mi marido me pidió que le mande una documentación con un cadete. No, está bien. Si usted me da la dirección, me ocupo yo misma. Muchas gracias. Dos meses más o menos, o un poquito menos. ¿Apurarse cuánto?
¿Y se me va a notar? No sé lo que me van a hacer. Ah, sí, ¿cuánto me va a salir más o menos? El problema es que yo me voy de viaje de egresados. 19. Sí, lo que pasa es que repetí un año, por eso. Sí, sí, no hay problema. Muerta.
Ay, Ernesto, Ernesto. Menos mal que vine. Te digo que el documento es un tema. ¿Qué documento? Te dijeron que si sos menor no te lo hacen. Ay, Pau, tampoco deberían vendernos cerveza, dejarnos entrar un boliche, es una formalidad. No vas a comparar, boluda. Bueno. Yo no sé de dónde mierda voy a sacar 4 lucas. Tengo que ir para que me conozcan antes del viaje. ¿Qué pasa? Si querés te acompaño. Dale, gracias. Hola, ¿qué te sirvo? Sí, un café, por favor. Chiquito. ¿Taza o jarrito? Chiquito. Qué tonta. Tanto limpiar, me olvidé de sacármelos. Perdón, te dejé la plata ahí. ¿Y a tus hijos no les vas a decir nada? ¿Podrías pedirle a ellos? Bien pedo, ¿para qué? Además, no sé. Mi viejo está re raro, para mí que sospecha algo. Nada. Ayer vino a mi cuarto a la noche y yo me hice la dormida. No creo que sepa. ¿Y si no se escuchó hablar? Pero te hubiera dicho algo, ¿o no? No. Escúchamela. ¿Tu hijo no puede decir la sarta de pelotudeces que dicen todas las reuniones por el viaje si sabes lo que te está pasando? En eso tenés razón. Igual no sé, me preocupa mi hijo. Lo veo medio mal y a veces pienso que capaz es mi culpa. No te des máquina. Para mí tu viejo no sabe ni ahí. ¿Y los bolseos? ¿Los compraste al final? No. Mi viejo me dio la plata, pero la voy a guardar para llegar a los 4.000. ¿Sabes qué? Me fijé y te puedo prestar unos 100, 200 mangos. Todo suma. ¿Y a Matías le vas a pedir? No. No puedo creerlo. Qué pibe hijo de puta que resultó ese. ¿Cuánta guita te falta? Los 4.000. ¿Y qué vas a hacer? Voy a robar. Me estás jodiendo. No, de verdad. Se lo voy a robar a mi vieja. La tu vieja se da cuenta en un minuto. Y se va a dar cuenta, pero no va a poder decir nada. ¿Por? Porque se la roba a mi viejo y la guardo ahí, no sé para qué mierda. ¿Qué? Sí.
La guarda en el garaje, en un azulejo. O sea, será misterioso. Más allá de las tensiones propias, que veo que bueno que cada juez pueda expresar lo suyo. Cambio de tema, me voy rápido a Luján. Allí se encuentra otro compañero, el Rafa García Palanquín. Saben ustedes que después del temporal, bueno, Bragado sufrió las consecuencias de esa escuela de tornado. Son 17 los municipios del oeste de la provincia de Buenos Aires que están en problemas. Y a pesar de que no llueve, no se decimos de la temporada, con todas las condiciones generales por estas horas. Bueno, te doy una buena noticia porque esta tarde, Pablo, el ministro de Infraestructura de la provincia de Buenos Aires, Alejandro Rodríguez, vino a este lugar con la prensa y nos explicó que por unas obras que están realizando, que terminan en junio del año que viene, que son... Bueno, para que tenga gente. Señora Inés, disculpe. La chica morocha esa que salió recién, ¿la conozco? Trabaja acá hace poco, ¿no es cierto? No, no es Charo. Es la sobrina de Alicia Soria. Finalmente llegó Alicia. No, no llegó y es raro porque no vino, no llamó nada. ¿Y su sobrina está preocupada? Sí. Sí, supongo, porque a mí ni me saludó. Se fue directo para el ascensor, subió. Bueno, Alicia es una mujer grande, sabe cuidarse. ¿Te dijeron que estuve por acá esta mañana? Me había olvidado de avisar que llegabas al mediodía y como estaba cerca. Estaba pensando en vos. ¿Qué pensabas? En la charla que tenemos pendiente. Por eso vine. Me parece una picardía dejarlo para la noche. Me parecías un poco preocupado. Es que estoy preocupado, Inés. Lo que tengo que contarte es muy duro y sé que te puede hacer mal, pero soy mi mujer, te lo tengo que contar. Ernesto, yo parezco una mujer muy frágil, pero soy muy fuerte. Además, yo estoy con vos, Ernesto. Somos familia. Gracias, mi amor. Espero que lo que te cuente no empañe tantos años de felicidad. Alicia, mi secretaria. ¿Qué? No te pongas mal. Pero Alicia y yo... ¿Alicia y vos? Estábamos envueltos en una situación muy complicada. Ernesto, no des tantas vueltas. Decime lo que me tengas que decir. Estoy preparada. Alicia me acosaba sexualmente.
creer. Es muy triste, yo nunca te lo quise decir, pero tuve que soportar momentos horribles, ¿sabes? No, me imagino. Y no se lo deseo a nadie. No, yo tampoco. Yo jamás te hubiese contado todo esto si no fuera porque pasó algo francamente terrible. ¿Te acuerdas la llamada que yo recibí ayer? Que salí urgente para arreglar el sistema. ¿Sí? Era ella, que me decía que si no la veía en media hora, iba a ser una locura. Y fui para allá, te mentí, perdóname, pero la tenía que parar. Y bueno, a veces las mentiras son necesarias, así. Y nos encontramos. Y no sé, ella, ¿qué le pasó? No sé qué esperaba. Tal vez que yo accediera a su acoso. No lo sé. La verdad que no lo entendí. No sabía bien. Qué loca estaba esa mujer, Ernesto. ¿A qué decir qué loca estaba? Estuve ahí. ¿Me seguiste? Sí, te seguí, Ernesto. Tuve un mal presentimiento y te seguí. Sabes que soy muy perceptiva, que tengo un sexto sentido. Entonces vos me viste. Viste todo. Viste cómo se me tiró encima, cómo me quería besar. Quédate tranquilo, yo te vi. Estuve tentada de bajar a ayudarte, pero no lo hice porque, no sé, pensé que te ibas a asustar. Después en casa no te dije nada porque te vi muy mal. ¿Y cómo no iba a estar mal? Se me venía encima, me quería besar, yo la quise sacar de... No, bueno, la quise apartar. ¿Vos viste que fue un accidente? Un lamentable accidente sin culpables. Exactamente, fue así. Exactamente así fue. No me gustaría estar dando explicaciones, quiero decir, de Alicia conmigo. Te podés imaginar lo que sería para Lali, ¿no? Vos como madre te podés dar cuenta, ¿no? Por supuesto. Por eso pensé que lo mejor era no hacer la denuncia y dejar que todo corriera con naturalidad, que pasen los días. Y que cuando alguien, qué sé yo, empezara a preguntar dónde está Alicia, no me involucraran, ¿sabes? Que no vinieran con preguntas raras. Estoy totalmente de acuerdo, 1000%. Esto es muy difícil para mí. Fingir, digo, que no sé nada de Alicia, pobre. Hablando de pobre, Ernesto, ¿dónde está ella ahora? La hundí en el lago. Perfecto. Lo hiciste bien. ¿A qué te referís? No sé. Los cadáveres no flotan. No, quédate tranquila. Alicia no va a flotar. Qué feo, Ernesto, ¿no? Digo, tener que pasar por todo eso, tener que arrastrar el cuerpo ahí por el barro, ¿no? Es terrible. ¿Le pusiste algo? ¿Un contrapeso? Inés, es horrible. Por favor, ahorrémonos los detalles. Yo preferiría decir que esa noche estuvimos juntos en casa. Que yo en ningún momento salí. Yo necesito esa coartada porque no tengo otra. Ernesto, esa noche después de cenar, los dos estuvimos en casa. Vimos una película, después me voy a fijar cuál es. Tuvimos sexo desenfrenado y después nos dormimos. Está muy bien eso. No sé si desenfrenado, pero... Te amo, Ernesto. Yo también. Ay, hace siglos que no me besabas así. Esta noche vamos a hacer el amor como bestias. Chao, ma, gracias. La, para un poco que no entiendo nada. ¿Qué pasa? Está todo mal. ¿Peor? ¿Qué? Dale, contame. ¿Qué? Nada, mi viejo. ¿Le dijiste? No, boluda, yo te dije que no le voy a decir. ¿Puedo parar con eso? Bueno, loca, no me trates mal que yo no te hice nada, ¿ok? Bueno, perdón, no es con vos, es que estoy un poco nerviosa. Parece que mi papá está con una mina. No te puedo creer. ¿Sí? Con la cara de santo que tiene. ¿Vos estás segura? Sí, hasta leí las cartas, una carta que le dejaba la mina esa. ¿Dónde las encontraste? En el garage, en el escondite ese de mi vieja. Ah, encima tu vieja sabe. Claro, eso es lo que te estoy diciendo, mi vieja es la peor. ¡Qué quilombo! Vos preocupándote por contarle a tu viejo lo tuyo. Quiera. Soy más boluda, yo que no quería decepcionarlo. Para mí ahora vas y se lo decís de una. Ya está. ¿Qué? Ahora menos que nunca. Y para que te ayude con la guita, por lo menos.
se meta la guita en el orto. ¿Y en tu casa la vida sigue así como si nada? Sí, obvio. Hasta duermen juntos y todo, son dos hipócritas. ¿Y cogen? ¿Qué sé yo si cogen? Bueno, me estás cargando, yo no sé si vos sabés si tu papá cogen o no cogen. Al final son todos iguales. Agarran, te dicen a vos lo que tenés que hacer, cómo tenés que hacerlo, después van y hacen lo que más les conviene a ellos. Sí. Igual yo también voy a hacer lo que más me convenga. Mandate con lo tuyo. Olvídate, no te des más máquina. ¿Juntaste la guita? No, no sé qué voy a hacer. Mirá que lo que te dije lo tengo para prestarlo. Sí, pero no sé. La, se te está viniendo la fecha encima, boluda. Bueno, Pau, ya sé, pero no sé qué voy a hacer. Te mando un beso. Chao. Dice que hablaba de la revolución, del retorno de la democracia, y más de las tensiones propias, que veo que bueno que cada cual pueda expresar lo suyo. Cambio de tema, me voy rápido a Luján. Alicia Soria, hija del conocido cardiocirujano Facundo Soria, permanece desaparecida desde hace varios días. Allegados a la familia niegan existencia de peleas o discusiones familiares días previos a su desaparición. Estamos en la puerta de la comisaría, esperando para obtener alguna declaración. Matías Risi para CTV. Charo, Charo, ¿es verdad que está en el exterior? No sabemos nada. ¿Dejó alguna carta o algo en su departamento? No, no dejó nada. Permiso. No dejó nada. ¿Pensás que se fue por su cuenta o pensás que puede ser algo peor? Charo. Esperemos que no haya sido nada. ¿Qué sentís en este momento? Charo, ¿qué sentís en este momento? ¿Qué le dirías a ella? Charo. Charo, por favor, ¿qué le dirías? ¿Estás muy apenada? ¿Cómo está tu familia? Charo, ¿cómo está tu familia? Por favor. Permiso, permiso. Después de la discusión que tuve con ella, ¿por qué? Perdón, no quería interrumpir. No interrumpís. Inés, mi esposa, ella es Charo, la sobrina de Alicia, mi secretaria. Lamento mucho lo de tu tía. Esperemos que no tengamos que lamentar nada. Sí, claro. Bueno, yo te voy a acompañar hasta el ascensor, Te ruego. ¿Se puso pesada? No, es pesada. Bastante entereza tiene la pobre. Pensa que su sobrina hasta hace poco tiempo estaba viviendo con ella. ¿Es modelo? No, ¿qué modelo? No. Fotógrafa. No sé, trabaja en alguna revista, no sé si revista de actualidad, la verdad que mucho no sé de ella, esta la verdad. Ya salieron en la tele. ¿Quién es? Ella y los padres de tu secretaria. ¿Y? Nada nuevo. Escúchame una cosa. Esa noche vimos Psicosis. ¿Eh? Me fijé en la revista del cable y la daban en HBO. Después comimos pizza. Después tuvimos una discusión porque yo tengo muchas ganas de hacer un viaje a Aruba y vos no. Y nos reconciliamos.
reconciliamos haciendo el amor intensamente. Ok, está bien. Qué bueno. Te voy a extrañar, ¿sabes? Bueno, papá, dale un poco de ayuda. Ay, gracias, Paula. Mamá va a rezar por vos para que salga todo bien. Ay, mamá, ¿desde cuándo rezás vos? Escúchame, cualquier problema, ya sabes, llamás enseguida a casa, papá, a mi oficina. Son 10 días, nada más. Son 10 días. Mamá te quiere, ¿sabes? Sí, mamá. Sí. Escúchame, cuídate y sobre todo mucho juicio, ¿sabes? Mucho juicio, papá, sí. ¿Qué estás diciendo? Ay, que te portes bien. A vos no te pregunté, mamá. Eso, eso, que te portes bien, que no haya problema, que no cometas locura. No sé lo que te quise decir, bueno, pero vos entendés. La próxima no digas nada. Dame un beso como la Ay, gente. Papá. Pues, cuídate. Chao. ¿Por qué estás grande, Dani? Es una madre. Chao. No, es así tu hija. Chao, querida. Decime, ¿cuánto tiempo pasó ya desde el accidente? 5 meses. ¿5? Bueno, era hora que empezáramos a vivir como si nada hubiese pasado, ¿no? ¿Sabes que me engancharon para ir a Brasil? ¿Quiénes te engancharon? ¿Quién va a ser? Ramos. El directorio, vos sabés cómo son. ¿Cuántos días te tenés que ir? No, el congreso es jueves y viernes, pero me armaron 2 reuniones para el lunes. Me voy a tener que clavar el fin de semana ya. Justo Brasil, con lo mal que te hace el calor. Sí, pero ¿qué voy a hacer? Bueno, no te preocupes que yo te voy a armar una fiestita de despedida. Perhaps a dozen schools.
Lali. Ah, papá y a mí nos gustaría comer tranquilos. ¿Viste que no te molesto acá mirando tele? ¿Estás comiendo mucho vos? Estoy comiendo mal. Estás redonda. No te lo digo por mí, Lali, ¿eh? Te lo digo por los chicos, por los varones, ¿viste? Que no les gusta, que les dan rechazo a las gorditas. Dame eso. Está bien, ¿eh? Lo dejo tranquilo. Porra. ¿Me das el control? Tranquila, ¿eh? Está muerto, ¿sabes? Me comí unos sanguchitos del día. Quería darte una sorpresa. Bueno. No te enojes, ¿eh? Mi amor. Sí, estoy tan preocupado con este viaje. Esa presentación que tengo que hacer en el Congreso. Tantas veces lo hice y no. No sé, no me puedo sacar de la cabeza. ¿Sabes qué? Preferiría ponerme a leer un poco el trabajo y a ver si me puedo quedar dormido un poco más relajado. ¿Sí? ¿Te molesta así, si enciendo la luz, no? No, mi amor. Temprano para llevarte. No, pero me mandan un taxi, ya debe estar por llegar. Voy a saludar a Lali, ¿eh? Hola. ¿Qué querés, papá? Saludarte, ¿eh? No vuelvo hasta el lunes. Bueno, pero me siento mal. ¿Qué te pasa? ¿Qué? ¿Te duele la cabeza? Sí.
¿Qué comiste anoche? Nada. A lo mejor es por eso. ¿Querés que le diga a mamá que te traiga el desayuno? No, papá, quiero seguir durmiendo. ¿Qué querés que te compre en el free shop? Nada. Te voy a traer un perfumito. Uy, bueno. Que descanses. Chao. Escuché. ¿Me retiras el traje gris de la tintorería? Lo necesito para el martes. Hola, Ernie, dos cosas. La primera, siempre tenés el teléfono apagado. Y la segunda... No importa. Voy para allá.
fotógrafa. Revista de actualidad, la verdad que mucho no sé de ella, esta la verdad. Dame todas las que sean como estas. ¿Como estas cuáles? No sé, como esta, así. La tenés todas acá, mira. Ediciones Pampa. Hola, sí, por favor, con la señorita Charo Soria, la fotógrafa. No, ella no está. ¿Cuándo la podría encontrar? Che, ¿cuándo vuelve Charo? No sabemos, señora, está de viaje. ¿De viaje? Debe ser ese famoso viaje a Río, ¿no? Sí, ese mismo, el que se le suspendió la otra vez. Mire, yo tengo que hacerle llegar unos sobres. Soy de la inmobiliaria, no sé si le contó. ¿Me podría pasar su nombre completo? Así se los mando por correo, por favor. Amparo Soria. Pero igual ponga Charo, porque ella usa su sobrenombre para todo. Quiero hacer una denuncia. Llegué. Es una parva de ropa para lavar. Me imagino. ¿Hay algo para comer, no, en la heladera? Perdóname que no te traje nada del frillo, pero estaba muerto. No le traje tampoco el perfume que le había prometido a Lali. ¿Cómo está? Estuvo todo el fin de semana en una quinta y ni llamó. Supongo que bien. ¿Retiraste, no, el traje de la tintorería? No. Pero si yo te dije que lo necesitaba para mañana. ¿Eh? ¿Qué pasa? Toma tu carpeta. ¿Lali sabe de esto? Espero que no.
tiene que enterar de nada de esto, ¿sabes? Quédate tranquila que todo va a salir bien. Repetimos, hay novedades en el caso de Alicia Soria, la hija del prestigioso cardiocirujano Facundo Soria. Se sospecha que el cuerpo encontrado en las últimas horas en las afueras de la ciudad pertenecería a la mujer desaparecida desde hace aproximadamente 5 meses. Fuentes policiales afirman que 2 testigos declararon que Alicia Soria era empleada de confianza del empresario Ernesto Pereira, con quien, al parecer, mantenía una relación amorosa. Ya apareció mi nombre. Bueno, ya sabes cómo son los periodistas. 2 testigos dicen que teníamos una relación. Esa pobre chica no tiene la firma de Ernesto Pereira impresa en su nuca. Que haya aparecido el cadáver no cambia tanto las cosas. Vale, pongámosle onda. Hay que seguir adelante, hay que dar batalla. Soy el único sospechoso. Bueno, no, tanto como sospechoso. Que haya aparecido tu nombre no significa nada. Pero no hay otros sospechosos. Y dale con lo de sospechoso. Pero si fuera sospechoso ya te hubiesen venido a buscar. Vos estás ahí porque a la gente le gusta hablar. Le ponen un micrófono frente a las narices y hablan. Y si fuera sospechoso, lo que hay que hacer es inventar otros sospechosos. Generarlos. ¿Pero qué decís? ¿Qué te pasa? Nosotros no podemos hacer nada que después se nos venga en contra. ¿Sí? ¿Esa chica no tenía enemigos? ¿O enemigas? Todo el mundo la quería, no tenía enemigos. No dejaba ninguna herencia. ¿Qué herencia querés que dejara? ¿Y a quién? No sé, no tenía familia. No tenía una sobrina. Nadie heredaba nada. Nadie. Entonces, si hay que descartar el móvil económico y el del ajuste de cuentas, solo nos quedaría el crimen pasional. ¿Qué te pasa, Inés? ¿De qué te reís? Sonia, serie policial, perdón. Si van por el crimen pasional, estoy muy comprometido, Inés. Hay que buscar un tercero, Ernesto. O una tercera, o una cuarta. Pero todo el mundo sabía que no había otro hombre en la vida de Alicia. Y aunque inventáramos uno, nadie lo va a creer. Inventemos una mujer. Una mujer que esté lo suficientemente loca por vos como para querer hacer desaparecer a Alicia. Una mujer que te escriba cartas y la firme tuya. Que te saque fotos desnudo. Que sea capaz de irse por un fin de semana con vos a Río. Es solo cuestión de meter todo en un sobre y mandarlo al lugar indicado. ¿Serías capaz de ir preso por ella, Ernesto? Mujer de unos 40 años, complexión mediana, por el estado del cuerpo, posible fecha de muerte, hace unos 6 meses. Fractura del cuerpo de la 6ª y 7ª vértebra cervical,
con separación casi total de fragmentos y distensión medular. Posible embarazo de aproximadamente 12 semanas. Evidencia 1, carta 1. No aguanto un minuto más sin verte. Demuestra que es enfermizamente posesiva. Evidencia 2, nota en servilleta de papel. Te quiero solo para mí. Demuestra que no soportaba la idea de que hubiese otra mujer. Evidencia número 3, cajita de preservativos. Evidencia número 4, caja de fósforos de hotel alojamiento. Evidencia 5, tus fotos. Son una evidencia más que contundente, ¿no? Bueno. Esto es una locura. Alguien te pudo haber visto, ¿sabes? ¿No te vio nadie? No. ¿Estás segura? Me crucé con el portero, pero no me vio. Tomé un café en el bar de enfrente, pero el mozo que me atendió no podía sumar 2 más 2. ¿Cómo era el mozo? ¿Uno pelado con un arito? Sí, uno flaco que casi me tira el café encima. ¿Y esto? ¿Qué? El revólver con el que te iba a matar a Alicia. Estaba con los pasajes a Río y tus desnudos. ¿Dónde? En su mesa de luz. Cuidado. ¿Está cargado? Obvio. No te iba a matar con un revólver descargado. Por supuesto que se va a defender. Pero nosotros tenemos una coartada perfecta. Pau. Pau. La panza se me puso re dura. ¿Será por la faja? ¿Te duele? No, no sé, pero es como raro. Se me puso como una roca. Che, ¿no será eso de las contracciones? No sé. Me suena que las contracciones son algo así. ¿Así cómo? Así, que se te pone la panza re dura. Pero no sé, no estoy segura. ¿Y si son? Yo de eso encima no sé nada. Pero hablemosle con alguien que sepa. La llamo a mi vieja, ¿querés? No, no, no. No embarren malas cosas. Además ahora se me está pasando un poquito. Qué buena. Voy a aprovechar para irme, ¿sí? Dale. Uy, me abren abajo, ¿no? Está abierto. Bueno, vamos a la noche, sí. Chau, linda. Cualquier cosa me llamas, ¿sí? Sí, obvio. Gracias. Ya estoy lista. No. Yo quiero mantenerte lo más alejada posible de todo esto. Y no te olvides que vos sos mi coartada. No está bueno que venga. No. Voy a saludar a Lali. No, no está. ¿Cómo que no está? No, no durmió en casa. Supongo que está en la de una amiga. ¿Qué amiga? No lo sé. Bueno. Suerte. Tranquilo, ¿eh? No, está bien.
Hola, soy Paula. En este momento no te puedo atender. Por favor, déjame tu mensaje. Gracias. Pau, me siento un poco mal. No sé, la panza se me pone cada vez más dura, así que no me esperes. Voy a ir para el hospital, ¿sí? Te quiero. Chau, chi. Está cuenta kilómetros, revoluciones y gasolina. Tendría que devolverlo con la misma gasolina que se lo entrego. Nada más. Que tenga buen día. Gracias. Sí, ya sé, ya sé. Tranquila, tranquila. Vos aflojate. Bien relajadita. Tengo que hacer un tacto. Quiero ver si estás con dilatación. Ay, tengo mucho miedo. Vos relajate lo más que puedas. Ay, tengo mucho miedo. Tranquila, tranquila. Relajate lo que más puedas. Ay, ¿qué me están haciendo? Thank you.
Por primera vez desde aquella maldita carta de tuya estaba tranquila. Calmada, en control. ¿Edad? 17. Vamos a tener que avisar en el juzgado, ¿sabes, no? Nombre del padre. No tiene padre. ¿Y vos? ¿Cómo podemos ubicar a tus padres? Hey, ¿me vas a decir que estás sola en el mundo? Voy a tener que informar en el juzgado para que avisen a tu casa, ¿sí? ¿Cómo está? ¿Necesitas algo? ¿Eh? Espera. ¿Puedes llamar al último número que marqué y avisarle a Paula que está todo bien y se puede venir a acompañarme? Ahora la llamo. Es linda la gorda. Es hermosa. Hermosa. ¿A quién se parece? No, por suerte no se parece a nadie. Mira, bueno, voy a llamar. Ernesto diría que él no fue. Que una mujer desconocida, quién sabe por qué, mató a su amante. Tendría que justificar la presencia de sus huellas en el arma. Podría argumentar que era inocente, pero era culpable. Y como era culpable, no iban a creerle. En el fondo, nadie es inocente, aunque todos seamos animalitos de Dios. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Usted es la señora Inés Pereira? Sí. Vengo a darle una buena noticia, señora. ¿Cómo? Que acaba de ser abuela.